centro de Aguascalientes, repartiendo tortas y aguas para los necesitados. Para esto lo hacemos en conciencia para que ustedes también lo hagan y lo y pues no solo se queden sus cosas para ustedes, hay que también compartir lo que tenemos. Siento que necesito comunicar. Sí, güey. Mira, güey, soy un experto de esto, güey. Ah, soy un experto. La neta, a la de... ¿Qué volteo? Cómpralo. ¿Qué bola, banda? Aquí venimos a entregar los lonches con todos mis compañeros. Ahí estamos. Vamos a entregar los lonches. Esperamos el video les guste y apoyen a sus... Ahorita que se despierta. Que estamos haciendo la obra, ya, ¿cómo se sienten ustedes de haber hecho esto? No, pues así, güey. Y vamos siguiendo a terminar esto. ¿Sí? Pasen un agua. Apoy. Vamos a trabajar. ¡Ruden! ¡Cámara, salúdame, famosa! ¿Cómo están? ¡Miren! ¡Saluden! ¿Qué onda? ¡Saluden! ¡Griten a las tres! ¡Es para un trabajo! ¡Griten a las tres! ¡Una! Lo que quieran. Lo que quieran. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Pinche león! ¡Va! ¡A huevo, a huevo!
Aquí mi amigo Keshet va a dar unas ricas tortas esos estados. Se siente muy bonito, la neta. Y... mucho esta experiencia que tuve la oportunidad de hacer con mis compañeros. Se siente una emoción muy bonita al otorgar cosas que los demás no podrían conseguir fácilmente. Yo pienso que todos debemos ayudar y que la gente pues se les inculque desde pequeños para que toda su vida y a sus hijos se vaya descendiendo el poder ayudar a los demás si tú tienes la oportunidad. Así que nosotros te invitamos a que si nosotros lo hacemos y los demás lo hacen. Bueno, para mí fue una experiencia bastante conmovedora porque, o sea, la gente, sus ojos de emoción y su sonrisa al recibir una simple torta es algo que te llena, ¿no? Y pues fue algo muy, muy hermoso de hacerlo, como de compartirlo para que más gente se anime a hacerlo. Bueno, este trabajo o servicio me agradó ya que aprendí a valorar muchas cosas y sentí una emoción muy, muy bonita al hacer las cosas y yo digo que lo volveré a hacer una y otra vez sin cansarme. Sobre el servicio social que elaboramos en la ciudad de Aguascalientes, en la zona centro, fue muy agradable ya que al darles una simple torta a personas indigentes nos la recibían con una gran sonrisa, nos bendecían muchas personas y eso para mí fue de agrado ya que aún podemos generar un mundo de buena gente. ¡Ya, güey! Porque somos el barrio de San Está grabando. Ya. Una, dos. ¿Qué es? Ok, una, dos, tres. Bueno, mi experiencia en este segundo servicio social.